Hola a todos y bienvenidos a una nueva guía de Monster Hunter Storito. Bien, en esta guía os quiero enseñar cómo farmear huevos raros, o en este caso la terminología adecuada sería huevos dorados o huevos arcoíris, que serían unos huevos especiales que tendrían mejor calidad de genes y nos darían mejores mostis. En este caso, para empezar, tendremos que tener claro que vamos a usar la vasija de oración. Tengo otra guía que he subido previamente cuando se jugaba la demo de cómo subir rápidamente de nivel la vasija de oración. En este caso la tengo a nivel 19 y creo que el nivel máximo es el 20. En este caso lo que haremos será utilizar los amuletos de hallazgo y así conseguiremos mejorar la calidad de los genes, de los huevos de genes que vayamos a encontrar. En este caso, fijaos que por cada uno que gastemos aplicará media hora y yo me he aplicado unos 90 minutos para tener este bufo 90 minutos. Hay algunas personas que dicen que pueden conseguir hasta 100 huevos raros durante este periodo de tiempo, durante una hora, pero yo no lo tengo tan claro. Bien, si no tenéis amuletos también podéis usar las plegarias, aunque no os darán un bonus tan tocho. En este caso veis que os da mucho menos, que será un 10% menos y será un 9,5% en el nivel 19. Me imagino que una vez llegue a nivel 20 tendremos un 10% más de probabilidades. La gastaremos y recordad que esta plegaria se consume cada vez que volvemos a la aldea. Cuando entremos en una aldea habrá desaparecido el efecto. El resto del tiempo que estemos fuera tendremos el efecto del bonus de la plegaria. Bien, ¿qué más nos hace falta? En este caso nos hace falta tener un equipo de Mosty. Como veis a la derecha, no vamos a pelear, simplemente vamos a farmear Mosty. Cada vez que entremos en un combate, huiremos, salvo en el caso de que cuando recojamos los huevos, despertemos al monstruo y nos alcance. En ese caso sí estaremos obligados a combatir y por eso suelo llevar uno, dos o incluso tres Mosty de nivel alto. Bien. ¿Qué mostis son indispensables para esta estrategia? La racia, o puede ser cualquier otro mosti que tenga la habilidad de detectar huevos, pero en este caso yo utilizo la racia, que tiene el bonus de detectar huevos. A ver, quiero ver. Aquí está. Tiene la búsqueda de nidos. Simplemente utilizando la B podrá marcarnos todos los nidos que hay en el mapa y sabremos si son nidos raros y demás. En larga cuga, fijaos que los estoy llevando de nivel 1 porque ni siquiera los quiero para combatir, solo me interesa su habilidad. En larga cuga nos daría la habilidad de invisibilidad. Podremos pasar al lado de los monstruos enemigos o salvajes sin tener que combatir. En este caso, el débil yo lo llevo simplemente porque me ha salido y quería verlo. Y llevo algunos monstruos para correr más, poder volar, etcétera. Pero básicamente eso serían los mostis adecuados. ¿Qué será lo siguiente que hagamos? Yo en este caso estoy en endgame y ya he desbloqueado todo, he terminado la historia y puedo ir a cualquier lado. Mi consejo es que vayáis siempre a la zona que a vosotros os interese conseguir mostis. En el volcán, por ejemplo, encontraremos una especie de mosti, en el gigante en este caso. Si vamos a la zona de la nieve encontraremos otros mostis y demás. Incluso podréis, si habéis llegado hasta este punto de la partida, podéis conseguir dragones ancianos. ¿Qué más podemos hacer? Una vez lleguemos aquí, nos subimos en nuestra racia. Y a ver si me deja subir. Le damos a la B y veis que hace el efecto de sonar. Abrimos el mapa y no tira. Aquí tenemos guarida normal, estas son de misiones. Vamos a buscar simplemente que salga una rara. No hay ninguna de estas que sea rara. ¿Qué es lo que haremos ahora? Volvemos a la caravana de gato y viajamos. No hace falta cambiar de día a noche y demás. Siempre en el mismo horario podemos hacerlo. E incluso tardaría un poco menos al no salirnos la animación de batalla de carga. Fijaos que ahora tenemos dos ahí delante. Abrimos el mapa y vemos, una es de monstruos de nivel alto y la otra también es de monstruos de nivel alto. Nos han salido dos. ¿Podrá aquí salirnos alguna más? No, parece ser que no nos ha salido ninguna más. Bien. Ahora simplemente tendremos que cambiar de mosti.
y elegiremos el Nargacuga. Una vez con el Nargacuga, entramos en invisible y podéis ver que podemos pasar cerca de los monstruos sin que nos persigan. Podemos actuar, podemos incluso recoger materiales del suelo sin necesidad de salir del sigilo de la invisibilidad esta. Y llegar hasta la donde se encuentra el nido. En este caso, me parece que solo hay un camino, pero podemos utilizar la Gracian simplemente para indicarnos dónde se encuentra el nido. Fijaos, a ver, nos marcaría que el nido se encuentra en esta ubicación. Podemos ir con la Gracian, pero en este caso quiero demostrar lo útil que es el Nargacuga y iremos en sigilo. Veis que por aquí, a ver. Tened cuidado con pasar cerca de los... Mira, aquí cojo un cofre. Me han dado una recomendación. Podemos pasar muy cerca de los monstruos y no nos entrará en combate. Pero procurad no hacer contacto de la hitbox para que no entremos en combate contra ellos. Aquí llegaríamos al nido, no hay ningún monstruo. Y simplemente será aquí bajarnos y coger los huevos. Una cosa que recomiendo yo siempre aquí es... A menos que os salga un mosti que vosotros estéis buscando, y si ya tenéis identificado el patrón de huevos, intentad sacar siempre, forzar a sacar un huevo arcoíris. Si no os sale, mira, como ejemplo, nos ha salido este huevo arcoíris de Brachidio. Podríamos seguir sacando, si estáis buscando incluso un gen en específico de algún tipo de mosti para mejorar vuestros mosti, os recomiendo que busquéis ese huevo. Si solo queréis variedad e intentar sacar nuevos mosti, buscad siempre un arco iris y forzarlo, si no os sale. Es mejor llevarse uno normal, un huevo normal, si no conseguimos ningún arco iris, a no llevarte, a por ejemplo, llevarte uno dorado y dejar la posibilidad de conseguir ese huevo arco iris. Bien, nos volvemos a montar y tenemos aquí, fijaos que al entrar en visibilidad no nos ha metido en combate contra ese Kongalala. Y tenemos la otra cueva. ¿Qué es lo que hagamos una vez terminemos de buscar en todas estas cuevas? Volvemos a viajar y volvemos a la misma zona, al mismo punto. Y volverán a respawnear las cuevas. Si hemos tenido suerte y nos sale la probabilidad de que salga otra cueva con otra cueva de rara, pues entraremos a la otra cueva rara. Y así repitiendo una y otra vez hasta que se nos acabe el efecto del talismán. O de la plegaria, como queráis llamarlo. Fijaos, tenemos aquí este caso. Nos ha salido un huevo de Ner gigante. A ver, tengo aquí otro para compararlo. Vale, este sería un huevo de Ner gigante que ya tengo, pero es de mejor calidad. ¿Qué podría hacer? O llevármelo o buscar otro. En este caso me interesa sacar huevos arcoíris, ya que ya tengo uno de mejor calidad. Y vamos a intentar sacarlo. Otro de Leviatán, no me interesa. Y ya este sería el último huevo que nos dejan robar, así que nos tendremos que llevar este huevo. Pero es lo que os digo, si ya tenéis Ner gigante, si ya tenéis los dragones ancianos, buscad forzar un poco más para sacar huevos con genes raros. Eso sería lo ideal y así podréis ir mejorando vuestro equipo de monstis mediante la fusión. Así que chicos, espero que os haya servido esta guía, espero no haberme entretenido mucho y que os haya quedado claro. No dudéis en preguntar en los comentarios, quiero hacer más vídeos al respecto sobre cómo funciona el tema de mejorar los mostis con pasándole los genes de unos a otros, las habilidades de genes, dónde conseguir todos los mostis ancianos, una lista con todos los huevos. Así que si estáis emocionados y queréis ver estos vídeos, no olvidéis ponerlo en los comentarios, darle a like y suscribiros para más contenido. Así que chicos, hasta la vista.